Bienvenidas, bienvenidas. Soy Sergio Jara, director de prensa del Desconfío. La franja del plebiscito lleva una semana al aire y las reacciones han sido amplias. Se han proyectado historias reales, emocionantes y que reflejan el Chile actual, diverso y desigual. Pero también hay otras hilarantes, con fanáticos religiosos hablando del cielo y el infierno dependiendo de cómo votes. El punto de comparación de esta franja es alto. Es el plebiscito del 88, aquel que ganó el no y sacó definitivamente a Pinochet del poder. O al menos eso creíamos durante un tiempo. 30 años más tarde, la épica es otra. La sociedad se ha convertido en un mosaico de demandas y comunidades que buscan contar su verdad, lo que les sucede día a día. Se trata de relatos al margen que nunca tuvieron cabida en los medios de comunicación. Se trata de historias que reflejan el Chile real. Hernán Cafiero, director de la serie Una Historia Necesaria, que retrata la historia de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura y que ganó el Emmy Internacional en 2018, es el director de la campaña Chile Apruebo, que debutó con un emocionante mensaje de Gustavo Gatica. La sensibilidad de Cafiero se nota en la pantalla y aquello lo ha posicionado como el director más destacado de este proceso. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido al Desconcierto. Hola Sergio, muchas gracias por tus palabras y por la invitación también de poder digamos, manifestarme no solamente a través de las piezas, sino que también en esta conversación. Sí, acá vamos a profundizar sobre lo que ha sido la franja, por eso me he invitado, Hernán, ¿no? Y les quiero recordar a quienes están viendo que el Desconcierto ha desplegado un especial con una cobertura grande de lo que es el proceso constituyente. Van a encontrar reportajes toda la semana, estamos tratando tema por tema, reportaje por reportaje, los temas que nos parecen más sensibles y más preocupantes que hay que tratar cuanto antes el debate de la nueva Constitución, como es el derecho al agua, ¿no? Y su coalición con el derecho a la propiedad, como ha sido todos los temas de género. Este lunes vamos a profundizar en lo que son los pueblos originarios. Todos los miércoles aparecemos con un programa también en el que profundizamos sobre estos reportajes. Los programas se llaman Esto Prendió, ¿no? También estamos con micrófono abierto en las calles de las distintas ciudades de Santiago para que los ciudadanos y ciudadanas planteen sus sensibilidades, sus anhelos, lo que esperan de este proceso constituyente y una serie de otros productos periodísticos que les vamos a ir haciendo llegar día a día y que están todos condensados en este especial del Desconcierto que está en la parte superior de la página. Cuando ustedes apretan www.eldesconcierto.cl, arriba aparece especial plebiscito y van a poder desplegar todos los contenidos necesarios para que se informen y también se eduquen, ¿no?, de las cosas necesarias para cambiar este país. Antes de entrar en materia, Hernán, quisiera que habláramos de lo que fue hace 2 años el Emmy, ¿no?, que ganó la serie que se transmitió por televisión en Chile, ¿no? Fue emocionante. Yo estuve viendo hace poco nuevamente el discurso que diste al recibir el premio junto a parte de tu equipo. Recordaste ahí a Ana González, que nos dejó en 2018, ¿no?, víctima de la violencia, de la dictadura, ella, toda su familia. Y también recordaste a Camilo Catrillanca, que si no me equivoco, en ese momento debe haber estado presente el tema, ¿no? Debe haber estado muy cercano. El asesinato de Camilo había sido hace 2 días atrás. Hace 2 días. Entonces, me imaginé por la fecha de cuando va a recibir el Emmy. Cuéntame cómo fue eso. ¿Qué tan relevante es para el mundo el cine, digamos, ganar un Emmy, digamos, y sobre todo con el tema que trataste? Fueron 16 capítulos, si no me equivoco, una historia necesaria, 16 sí, programas. Son, ¿no?, 16 capítulos, 16 cables, cortos. Cortometraje, exactamente. Uh-huh. Bueno, el 13 Cables nos dio la oportunidad de estrenar. Sin embargo, nosotros, incluso regalando la serie, no tuvimos cabida en ningún canal de señal abierta. Yo creo que eso refleja un poco, digamos, las voluntades a través de la televisión pública, principalmente quien debiese hacer eco de esto, que no, digamos, y menos a través de la televisión privada, que, digamos, no, ellos tienen la posibilidad de hacerlo o no, pero. Creo que habla mucho de cuáles son las voluntades y cuáles son las necesidades programáticas también que están planteando los diferentes canales. Pero más allá de eso, sí, pues efectivamente el Emmy es el principal premio a nivel mundial que una serie de televisión puede recibir. Está, digamos, es como el símil de los Oscars en cine. Por lo tanto, el premio para nosotros efectivamente nos da no solamente un espaldarazo en cuanto al tema técnico y narrativo, sino que también pone y logra poner, digamos, en la palestra o en vitrina los casos de los familiares de detenidos desaparecidos que después de más de 40 años siguen buscando justicia. Y por otro lado, el ejercicio que nosotros hicimos fue tratar de que estas piezas se entregaran una
una visión que cambiara un poco el papel roneo o el blanco y negro, digamos, de la foto del detenido desaparecido y darle humanidad también a esa situación, a esa historia, ¿no? Nosotros veíamos en algún momento que, antes de hacer la serie, y por eso también es que en gran parte lo hacemos, que ya se estaban haciendo viejos los mismos familiares, ¿no? Y con ellos se estaban muriendo las historias de sus propias víctimas. Entonces, creíamos que era súper necesario, independientemente de la fecha, poder plasmarlo en piezas, digamos, que le dieran humanidad a esta historia y de alguna otra forma aportar en este como renacer, digamos, de estas historias de vida y dar un poquito de proyección a esta temática que... Mientras no exista justicia. De ahí viene el título entonces de la serie, de una historia necesaria, de la necesidad de poder trabajar ahora con esos testimonios antes de que nos dejen finalmente ya. Absolutamente, o sea, yo creo que, y es más, y no solamente para los familiares, que es nuestra primera, fue nuestra primera idea, digamos, idea original, sino que también para la construcción de una lógica más macro, ¿no? Creo yo que a partir del 18 de octubre nosotros realmente... resignificamos la serie y nos dimos cuenta de la necesidad de establecer, digamos, cuáles son las consecuencias, o por lo menos demostrar cuáles son las consecuencias de la violación de derechos humanos en Chile. O sea, sin ir más lejos, nosotros hemos tenido 5 informes de Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos que han hablado de las graves, incluso uno de ellos habló de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante... Claro. Entonces, efectivamente, era súper necesario hacer historia necesaria, y la segunda, evidentemente nosotros la segunda temporada la vamos a hacer con los casos también de a partir del estallido. Y yo creo que es una cosa súper compleja. Hace 2 días yo leía que son 8.500 casos aproximadamente de violaciones de derechos humanos desde el estallido. Yo no sé si existirá ni voluntad en el Poder Judicial de poder, por ejemplo, desarrollar o establecer ministros con dedicación exclusiva para tratar estos casos, o bien si la PDI, a través de la Brigada de Derechos Humanos, ha tenido el apoyo suficiente, digamos, de la institución en general para poder poner más, digamos, personal a trabajar en estos casos. Son 8.500. Sí, o sea, los organismos de derechos humanos han demandado mayores recursos por parte del gobierno Sebastián Piñera, pero mayores recursos realmente, digamos, para que la Brigada de Derechos Humanos, por ejemplo, la PDI se fortalezca, para que la justicia pueda operar en torno a estos casos, ¿no? Se está dando un problema grande también, ¿no? Y que muchos de los muchachos y muchachas que fueron puestos en prisión preventiva durante todo este periodo, un periodo crítico además, ¿no? Con crisis sanitaria, con riesgo latente de sus vidas, y que se mantuvieron en prisión preventiva, están saliendo libres, están ganando sus juicios, ya apareció el primero, ¿no? Ganó su juicio, por lo tanto, lo que dicen analistas judiciales es que probablemente esto se empiece a repetir. Y eso te habla entonces de que estuvieron en prisión preventiva injustamente, durante meses, sometidos además a la crisis sanitaria. El concepto de presos políticos toma otra dimensión entonces cuando esto empieza a pasar, ¿no? Y pareciera que tampoco hay una voluntad mayor de dotar por recursos a los organismos de derechos humanos para que hagan mejor su pega, para que profundicen más. Según lo que desprendo de lo que me dices, va a haber una segunda temporada entonces de una historia necesaria, y esta segunda temporada va a estar dado por la coyuntura del 18 de octubre y el impacto en la vida de las personas en términos de derechos humanos, ¿no? Así es, nosotros creemos que uno de los principales problemas que ha tenido este país desde la dictadura es la impunidad. Creo que a partir de la impunidad se han construido también una realidad por parte de los grupos de élite que ha trasuntado desde, digamos, la violación de los cuerpos a la corrupción, a, digamos, la posibilidad de poder ejercer diferentes tipos de delitos de cuello y corbata también, digamos, que se sostienen a partir, digamos, de esta impunidad y que han configurado también las desigualdades que este país ha tenido. Entonces, creo yo que una de las cosas importantes es que, por lo menos en el tema de derechos humanos, exista una visión permanente y que eso no vaya muriendo con el tiempo, ¿no? Nosotros también nos damos cuenta que los medios de comunicación después de un rato ya dejan de ser vinculante esto a la agenda comunicacional. Por lo tanto, somos nosotros, los audiovisuales, o la gente dedicada también desde las comunicaciones desde otra perspectiva, de forma más independiente, los llamados a mantener viva esta situación, que son realmente graves, y que configuran, digamos, el devenir de una sociedad completa. O sea, a partir de lo de la dictadura de Pinochet, no es menor, digamos, cómo se fue configurando todo esto que hemos estado viviendo. Tuvimos a un dictador anquilosado como comandante jefe del ejército durante 8 años, y luego fue senador vitalicio, digamos, justamente amparado por los gobiernos de la Concertación. Entonces, si fueron capaces de aquello,
Yo creo que hay que entender también cuáles son los alcances que los actos actuales pueden generar o pueden repercutir, digamos, a futuro en nuestra sociedad. Sí, hay una crisis de medios de comunicación latente. Nosotros somos un medio de comunicación, somos periodistas y estamos en medio de esa crisis, ¿no? No solamente mediática, desde lo que representan los medios de comunicación y cómo cubren la realidad y de qué se hacen cargo, ¿no? Si más bien hacen discurso de acuerdo a lo que establece cierto poder, la elite, o están detrás del interés público, pareciera que es lo primero y no lo segundo. Y hay un viejo dicho entre periodistas que hace sentido hoy día, ¿no? 40 años después, y es que en la dictadura se hizo un salvataje a dos medios de comunicación, básicamente, el Mercurio y la Tercera, y se les permitió a ellos seguir operando, todo el resto se cerró. 40 años después siguen dominando esos dos medios, por lo tanto eso habla mucho de la sociedad que hemos construido, ¿no? De los impulsos que se han dado. El desconcierto es parte de un bloque por el derecho a la comunicación que convocó el Colegio Periodista, que también está presente en la franja, ¿no? Y que busca que efectivamente se garantice el derecho a la comunicación para todos y todas los ciudadanos, ¿no? Y ya entrando en el tema que nos convoca, Hernán, ¿no? Que es precisamente la franja y tu rol en ella, a través de Chile Aprueba, ¿no? En la franja que está por el apruebo. Me gustaría que me pudieras dar una primera mirada, una primera visión a qué te ha parecido esta primera etapa, esta primera parte de lo que ha sido la franja, tanto en el rechazo como en el apruebo. Si has visto puntos altos, si has visto puntos bajos, ¿te parece más bien una franja convocante o que está reafirmando las posiciones de cada cual? ¿Cuál es tu visión más política, primero, antes de entrar a lo técnico y de lo cual tú eres experto, ¿no? Que es el cine y la historia también, ¿no? Sí, yo creo que en términos políticos, comunicacionales, creo que la mayoría de los espacios han sido utilizados por los partidos para de alguna forma, satisfacer necesidades partidarias, en ese sentido, digamos, partiendo. Luego de eso, creo que el segundo gran problema es que se ha mostrado a través de la pantalla que existe una escasa vinculación con las temáticas de la calle, ¿no? O sea, creo que en tanto en códigos, cómo se plantea, qué es lo que se habla, cómo se pone, cómo, digamos, se hace la puesta en escena, el tipo de narración, dejando afuera la parte técnica, sino que netamente en cómo se traspasa esta información para poder generar mayor credibilidad o, por último, para que los indecisos, finalmente, que es es la gran demanda que nosotros tenemos como franja, no convencer a los convencidos, sino que convencer, digamos, a los indecisos. También ha quedado un poquito ajena al ejercicio de la mayoría de la franja, ¿no? Y si a eso le sumas de que no existe una unidad narrativa, digamos, en cada uno de los espacios, claro, efectivamente yo creo que esta franja, a diferencia de la, por ejemplo, la del no, de la del 88, tiene una diferencia sustancial. Hay que partir de la base que la franja del no nace, digamos, con una única bandera de lucha, que es la salida del dictador. Ahora, en esta, la del apruebo, es cambiar la realidad de los últimos 30 años, a partir de lo que surge desde el Estado Social, y cambiar la Constitución. Pero una Constitución que ha sido también defendida, y que en parte estos 30 años ha sido refrendada por la Concertación, que también es la que más tiene espacio dentro de la franja de la prueba. Entonces, mal podríamos nosotros pretender hacer o emular, digamos, una franja del no, cuando, digamos, quienes han sido los que, particularmente en este proceso, han mantenido las desigualdades, en gran parte la responsabilidad ha sido de quienes también manejan gran parte del bloque, digamos, que es los partidos de la Concertación. Entonces, o sea, sí, efectivamente nosotros hemos tratado de dar una pega y hacer una lucha en el minuto que tenemos, digamos, por la mañana y el minuto que tenemos en la tarde, donde se reflejen, digamos, las demandas sociales, y en ese sentido tengo que agradecer mucho, digamos, al Partido Comunista, digamos, al Frente Regional de Verde Social y los otros partidos de la coalición, quienes no se dieron el espacio. Unidad por el Cambio se llama esa coalición. Se llama Chile Digno, el apruebo de Chile es el comando, claro, Unidad por el Cambio. Unidad por el Cambio, la coalición política, el comando se llama el comando. El comando. Y ellos nos hacen una... Me llaman para poder... para que yo fuese el director general de esta franja. Y claro, nosotros inmediatamente aceptamos, pero con la condición de que el 100% del espacio fuese para las organizaciones sociales, pero que fuese real. Entonces lo que nosotros hicimos fue una gran convocatoria. Como grupo de creativos, digamos, no imposición, pero sí, o sea, esa fue la condición que nosotros pusimos para nosotros participar, digo. Y te lo digo porque la gran parte de la gente con la que trabajamos, somos gente igual, tenemos harta espalda, ¿cachai? Qué sé yo, tenemos currículum como para que no nos pauteen, digamos. Y en ese sentido nosotros estábamos súper conscientes de que esa era nuestra condición. Una mirada más independiente. Por ejemplo,
menos absolutamente, partidista. Pero que la pauta la dieran las organizaciones sociales o el pueblo movilizado, pero no los partidos, por así decirlo. Entonces, por un lado, como nuestra lógica, y aparte que no tenía sentido en el entendido que nosotros vamos a hacer que la gente se levante a votar, vote a prueba por comisión constitucional, y no tenemos que hacer una qué sé yo, una venta de rostros o un posicionamiento personalista o bien de algún colectivo que tenga algún interés político particular, los partidos políticos y los rostros de los partidos. ¿Y han sentido esa libertad? Tampoco nosotros. ¿Han sentido esa libertad? O sea, te puedo decir que los partidos están recién viendo los contenidos de la tele, igual que todos ustedes, digamos. No tuvimos ninguna. A mí no es que me hayan objetado, ni siquiera tuvieron acceso al material que nosotros estamos haciendo, o sea, confiaron plenamente en nosotros. Y eso a nosotros, yo creo que de alguna u otra forma, creo que ha marcado diferencias también con otra franja. Nosotros. No tendría que decirlo yo, pero gran parte de la gente nos ha agradecido. Para salir de duda, es decir, que los partidos que se dieron a las organizaciones sociales, esta franja, ni siquiera opinan sobre el guión, sobre la idea, ni nada, simplemente nada. Le entregaron la responsabilidad a ustedes como equipo creativo, las organizaciones sociales, que son las que manifiestan lo que quieren plantear, ustedes concretan y ejecutan esa idea, los partidos espectadores, efectivamente se hizo así. Exacto. Así fue. Y, es una novedad, entonces, y, en términos políticos. Absolutamente, y te lo digo, porque yo tampoco hubiese aguantado que alguien me hubiese pauteado algo que nosotros habíamos pactado desde antes, y tampoco el Dasik Fernández, que está considerado por New York Times como entre los 5 mejores artistas callejeros del mundo. Tampoco, qué sé yo, Rodrigo Sepúlveda, director del También Tengo Miedo Torero. Tampoco Héctor Morales, que también participa de la franja que empezará a aparecer ahora, ni los que, demás que participan, ni Alfredo Castro, etc. Ni Jorge González también, ni Gustavo Gatica, ni Fabiola Campillay, ni el Pelado Ade. O sea, nosotros planteamos esto y con la convicción absoluta de que esto tenía que ser trabajado desde la honestidad y desde lo genuino, ¿no? Desde lo barrial, desde el territorio, desde la calle. Así que es donde nosotros también hemos estado desarrollando nuestras actividades permanentemente. O sea, el cine es una actividad de élite, perfecto. Pero nosotros, particularmente nosotros, quienes estamos desarrollando esta franja, somos gente que tenemos vinculación real con la calle, ¿no? Y creo que eso queda manifiesto también en las piezas que hemos desarrollado. La pieza Gustavo Gatica, la pieza inicial también, que es una pieza hecha, digamos, a partir del arte de Dasik Fernández. Luego, Dasik Fernández también, acá en Chile, pues, o sea, Dasik Fernández hizo la campaña del Super Bowl en Estados Unidos, digamos, el año pasado. El que hizo, digamos, los murales del Paseo Bandera. Digamos, pintó el mural más grande del mundo en Arabia Saudita. Pinta en Tokio, o sea, un tipo gigante. Y también esa pieza inicial también fue desarrollada por Craft Studio, etc. O sea, hay una... La pieza inicial es el testimonio de... La de la animación. De la niña que duerme, que está el sueño de la niña, que está en, digamos, pensando en que nosotros despertemos. Pensé que estaba hablando del primer capítulo de la tarde, ¿no? Cuando inicia la franja, ¿no? Y que parte con ese emocionante relato, testimonio de Gustavo Gatica cuando lo vimos todos volviendo a lo que es la Plaza de Italia, conocida hoy día como Plaza de la Dignidad. En ese momento ustedes ya estaban preparando entonces el trabajo para esta franja, ¿no? Con la grabación. Claro, nosotros partimos en marzo, claro. Partimos en febrero. Lo que pasa es que con Gustavo nosotros también estamos desarrollando otro proyecto. Entonces, ha sido como un vínculo permanente con la familia, con el Enrique, ¿cachai? Que también, tenemos una relación ya de amistad y de cercanía absoluta. Entonces, ellos mismos también nos plantean, digamos, esta necesidad. Son cabros que siempre han estado ajenos, digamos, que eso también yo creo que es importante que se diga, siempre han estado ajenos a los procesos eleccionarios chilenos, ¿no? Porque no han creído, como no ha pasado mucho, y hay muchos de los que participan también, que no han creído jamás en esta lógica postdictadura que se nos ha planteado, y que no han accedido tampoco a votar por alguien que no genere un cambio real, digamos. Pero a diferencia de esas elecciones pasadas, en esta sí, todos están conscientes de que existe la posibilidad de un cambio real. Eso se debe un poco al 18 de octubre, al proceso que vino desde ahí. Absolutamente. Absolutamente, porque esto no es un logro de los partidos. Esto no, es como cuando, esto del acuerdo por la paz, es como cuando nos dicen de que Gael García Bernal nos salvó de la dictadura, ¿cachai? O sea, ¿dónde queda la gente que ha dado la vida? ¿Dónde la gente que ha salido a la calle? ¿Dónde está la gente que ha luchado? Y no solamente en el estallido, sino que de todas las reivindicaciones anteriores, los pingüinos, el Noma FP, los movimientos medioambientalistas. Que un publicista. O sea, por favor, ¿cachai? Entonces, sí, obviamente. Sí. Y tampoco, digamos, la gente, y tampoco la prueba va a ganar ahora, digamos, por lo que nosotros hagamos en la franja. O sea, eso, pensar eso, digamos, es súper fantasioso, ¿no? Esto lo gana la calle. Sí.
el mismo día que aparece Gatica, ¿no? Que debuta la franja en la noche, el consenso, ¿no? De las personas que miraron la franja, de las que la miraron con ojo crítico, incluso de las que buscaban un relato épico parecido al de los 88, ¿no? Fue que el gran golpe de la franja en el inicio fue el golpe comunicacional, político, el que se anotó el primer poroto, por así decirlo, ¿no? Fue precisamente ustedes con el relato y el testimonio de Gustavo Gatica, porque además está muy bien logrado, ¿no? No se trata solamente de ponerlo a hablar frente a la cámara, sino en todo un trabajo de arte ahí, y de guión también, que está muy bien ejecutado, ¿no? Y el consenso, como te digo, de las personas con las que nosotros pudimos hablar en el desconcierto fue que efectivamente esa cápsula era la que había sido mejor lograda y la que se anotaba el primer triunfo de la franja. ¿Te parece a ti, más allá de que tú mismo fuiste, ¿no?, el ejecutor, el autor de aquello, que efectivamente la franja que ustedes dirigen, que ustedes desarrollan, comienza en un muy buen pie con Gustavo Gatica y empieza a evolucionar desde ahí, y no va dejando atrás al resto, pero sí marca un punto de diferencia con el resto respecto de ese trabajo que están desarrollando ustedes? O sea, yo, claro, es súper cercana la apreciación. Claro, por eso te lo pregunto, pero directamente. Nosotros creemos que sí, de hecho es más. Yo sé que las franjas también se ganan también por reiteración de conceptos, pero nosotros hemos sido la única franja que no ha repetido nada. Vamos a empezar a repetir a contar el día 8. Pero nosotros hemos desarrollado contenido a partir de lo de Gustavo, que creo que ha ido, digamos, en un marco súper ligado, digamos, a lo territorial, digamos, a lo ciudadano. Yo creo que efectivamente, y tiene que ver también un poco cómo nosotros enfrentamos el video del Gustavo, porque perfectamente nosotros podríamos haber hablado de la tragedia, podríamos haber hablado de Rosas, podríamos haber hablado de Piñera, de Chadwick, podríamos haber hablado del hecho mismo, digamos, del día del crimen a Gustavo. Sin embargo, lo que hacemos en el trabajo con Gustavo es plantear la visión que Gustavo tiene en su condición de chileno, y que a pesar de lo que le ha sucedido, él va a seguir en la lucha. Y yo creo que es una lección para cada uno de los cabros, sobre todo los cabros más jóvenes, que todavía están pensando en que Valdía el plecito van a carretear y van a pasar la caña. O sea, viejo, a Gustavo le pasó le hicieron lo que le hicieron. Y a pesar de eso, él vuelve a la Plaza de la Dignidad, él vuelve a marchar, y él vuelve, digamos, a luchar por sus derechos, y él plantea, digamos, que jamás le van a arrebatar la esperanza y la dignidad. Entonces es como un raspagacho para todos los cabros que están pensando en si ir o no ir a votar. Es como, viejo, o sea, lo mínimo que podía hacer es levantarte y votar a prueba de convención constitucional para cambiar esta constitución de Pinochet una vez por todas. Entonces, está construido desde esa perspectiva la pieza, y yo creo que eso también da, digamos, porque, como te decía, o sea, los puntos de vista con respecto a lo mismo podrían haber sido miles. Pero creo que no establecer, digamos, la pena, sino que establecer en un sentido de lucha y de resistencia a partir del caso de Gustavo era lo fundamental, digamos, para poder plasmar esta pieza. Y, sí, también me llamó la atención porque me imagino que ahí hay un tacto, una sensibilidad de dirección particular, ¿no?, para llegar y ejecutar este tipo de productos audiovisuales. También lo vi como espectador, ¿no?, con el relato de una trabajadora de casa particular, que es una recreación que ustedes hacen, que entiendo estaba inspirada así en la situación que viven trabajadoras de casa particular, y que ella lo dice, ¿no?, con mucha calma y con mucha angustia, pero le enfrenta a sus patrones y le dice: yo voy a votar, no, por favor, no, como que no me obliguen, no me lleven a votar rechazo, yo voy a votar a prueba, ¿no? Y también ahí hay un tacto especial, una sensibilidad especial que yo no he visto en otras producciones audiovisuales dentro de esta franja, menos en el rechazo. Me parece que el rechazo ha pecado de eso, ¿no? Ha caído mucho en no tener tacto, en no tener sensibilidad, y a veces llegan y sueltan, como pasó con los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Hablaba del cielo y el infierno, o como pasó con el trabajador social de la población, Pablo de Roca, también, que se equivocó en una serie de conceptos, no solo él, sino también cómo estaba proyectado el video. Tampoco hubo un protocolo, digamos, para evaluar de que el Pablo Roca, porque sí, que decirle Pablo Roca con CA, tenía un problema de pensión alimenticia complejo, digamos. La hija salió funándolo por redes sociales. El trabajador social, sí. Claro, trabajador social, papito corazón. O sea, hay un problema de selección ahí, era un papito corazón, sí. Claro, pasan esas cosas porque pareciera que no hay una sensibilidad ni un tacto especial, ¿no?, en algunos sectores para poder concretar y ejecutar bien un trabajo como este.
¿Tú crees que ahí está la diferencia que está marcando que la campaña que están llevando ustedes sea mucho más destacada que la del resto? Nosotros estamos publicando, ¿no? Parte de la franja y lo podemos ver en las visitas y en la demanda que tiene de la audiencia nuestra del concierto, los videos vuelan, ¿no? Son muy demandados. Eso indica, ¿no?, que hay una necesidad por este contenido y de que están marcando la diferencia. Y me imagino que hay algo de ejecución, pero también hay algo de selección y de saber elegir bien qué mostrar. Tú lo decías con Gustavo Gatica. ¿Están sabiendo el resto de las personas que están ejecutando productos audiovisuales de la franja qué ejecutar? ¿Están tocando la tecla del Chile profundo, del Chile que se mostró el 18 de octubre? ¿O más bien siguen repitiendo la vieja carta de lo mismo, ¿no? ¿Siguen con amenazas, con miedo? Y con mentiras, derechamente. Yo con el rechazo va. Yo creo que digamos que la génesis de cada una de esas piezas, cuando tiene una vinculación por necesidades narrativas vinculadas a ciertos, digamos, no quiero decir partidos, sino organizaciones, o ciertas necesidades o proyecciones políticas, por así decirlo, claro, efectivamente tiene que ir mandatando, o va mandatando la construcción de esas narraciones o esas puestas en escena a partir de necesidades que no son genuinamente ciudadanas, ¿cachai? Que es como es todo este momento histórico que estamos viviendo. Y eso se ve en pantalla. O sea, yo te digo, yo creo que, mira, te voy a decir algo, yo creo que nosotros somos los que menos plata tenemos, digo, porque nosotros estamos haciendo esto gratis, o sea, pero creo que somos los que tenemos mayor recurso. No, nada. O sea, es la primera vez desde la postdictadura que el CERVEL no entrega recursos públicos para esto. O sea, hemos tenido aportes que han sido mínimos, digamos, para pagar las comidas a la gente que va a filmar, pagar bencina, ¿cachai? Pero ninguno de nosotros ha recibido un sueldo, ¿cachai? Ninguno. Ni los actores, ni los técnicos, ni nada. Pero, y tampoco la renta de cámara. O sea, por ejemplo, nosotros ocupamos cámaras de cine, son cámaras que tienen un valor comercial de 500, 600 lucas la jornada, ¿cachai? No son cámaras nuestras, son cámaras de empresas de rental que están a favor del apruebo y que nos dicen, viejo, te paso toda la cuestión gratis, pero no me digáis nada, no le digáis a nadie, eso porque ellos trabajan directamente con, digamos, los que votan por el rechazo, o digamos, o la gente, o las grandes empresas, o claro, que hacen publicidad. Entonces, están utilizando recursos probablemente más que la gran mayoría de las otras franjas, pero principalmente por esta honestidad que hay detrás, digamos, en la puesta en escena y en la propuesta a partir de eso. O sea, imagínate la pieza de animación inicial, que está con el arte del Dasik, por ejemplo, fue una pieza que se demoró 3 meses en hacerse, ¿cachai? Y con 30 animadores, y con etcétera, ¿cachai? La música está hecha por un tremendo músico, Cristian Morales, ¿cachai? Profe también universitario y, bueno, reconocido en toda Europa, en todo el mundo. Y el costo real de cada una de las piezas que nosotros hemos hecho infinito, ¿cachai? Probablemente mucho más de lo que los otros han podido... Entonces, eso también tiene que ver con esta lógica de querer ser parte de este proceso histórico y poder plasmar también a partir de esta propuesta que también que nos entrega el PC, que nos entrega los regionalistas verdes y todos los partidos del comando, esta responsabilidad que nos entregan acto de cordura, ¿no? De coherencia que tienen, digamos, con la ciudadanía movilizada. Creo que eso se ve en pantalla. ¿Te parece que la ciudadanía está siendo receptiva del mensaje que están tratando de entregar tanto ustedes como el resto de las campañas que están por el apruebo y por el rechazo? ¿O más bien la franja va a pasar un poco sin cambiar o incentivar un voto para el plebiscito? ¿Cómo estás viendo la recepción? ¿Qué te dice la gente en la calle, la gente que sabe que tú estás detrás de esta franja en particular? O sea, a nosotros nos han llegado comentarios también, yo creo que nosotros somos un lunar dentro de un espacio de 15 minutos, nosotros tenemos uno, o sea, tenemos en total, ¿cuánto será? El 8% de la franja cada día. Sin embargo, nosotros nos han hecho llegar. Nos han hecho llegar los comentarios. Era eso la franja. Era eso. Sí, por ejemplo, el pelado Bade, que el caso que mostramos hace un par de días atrás, el martes pasado, lo publicó, por ejemplo, Mega Noticias, a través de sus redes, y en 4 horas tenía 10.000, o sea, 15.000 likes. Entonces, o sea, nosotros no podemos medirlo a través de redes sociales, sin embargo, digamos, son motores de que nos entregan o que nos ayudan a ver qué tan efectivo o no han sido la franja. Ahora, por ejemplo, hemos tenido comentarios de la gente derecha,
movimientos de derecha y partidos de gente de partidos de derecha que nos han dicho que efectivamente hemos sido los más claros y los que mejor hemos entregado el mensaje a partir de la propuesta que queremos entregar. Por otro lado, también en redes sociales, digamos, también no han bueno, también los partidos están súper contentos con la pega que hemos hecho. O sea, no. Te imaginarás que yo creo que sin querer desmerecer la pega de los compañeros anteriores, digamos, que han estado al menos vinculados a los partidos asociados al comando, creo que nosotros hemos marcado una diferencia más o menos sustancial en ese sentido. Pero claro, o sea, cuando nos metís dentro de un saco gigante, es difícil, digamos, poder plasmar digamos, un todo donde el espectador, a propósito de tu pregunta, diga, puta, sí, la verdad es que ahora voy a ir y me convencieron de esto, porque realmente existe un desorden. O sea, imagínate que los que tienen 4 minutos y medio, que son la Concerta, ni siquiera ellos tienen una línea gráfica similar, ¿cachai? O sea, ellos partiendo de esa base, ellos ya, entonces te aparece Elizalde por uno, ¿cachai? Aparece Juan Pablo Letelier, y por corte aparece, qué sé yo, una gráfica del PPD, ¿cachai? Y después por corte aparece un plano aéreo, weón, de... ¿Qué te parece que aparezcan ¿cómo se llama? De la democracia cristiana. Que aparezcan políticos me parece que es un desatino absoluto, me parece que es un oportunismo con respecto a utilizar un espacio que debiese estar consolidado para que la ciudadanía termine de una vez por todas con la petición de Pinochet, el querer hacer una vinculación pegada con chicle, ¿cachai? Que no tiene ningún sentido, ni siquiera político, po, bueno. Es como cuando una película te ponía un mal placement, ¿cachai? Es cuando, no sé, pues cuando una película tenía un personaje que abre una caja y toma toda Coca-Cola y se la toma, bueno, al seco, y que está como súper... No sé, pero aparecen sin corbata, más jóvenes, pareciera que son más amigables, más renovados, ¿no? Okay. Por toda una... Claro, pero es justamente eso es lo que la gente terminó por, digamos, o sea, esos actos son los que determinaron finalmente el estallido, o sea, no particularmente la figura de ellos, ¿cachai? Pero no, claro, sí, esta necesidad permanente de querer, digamos, imponer una visión partidista por sobre las necesidades de la ciudadanía. Y creo que eso se refleja también en esta franja. No distribuir el poder, quizás, tenga que ver con eso. Exacto. ¿No? Exactamente. Y en ese sentido, la franja pareciera que el reflejo un poco en lo que tú calificas como desorden, digamos, o que no hay como unidad, ¿no?, en todos los minutos, de un relato común, ¿no? Probablemente en los 88 sí había un relato común entre todos, eran condiciones distintas también. Había otra épica, hoy día la épica es distinta, pero esta desconexión quizás que hay entre los distintos comandos, ¿no?, de poder hacer una pura línea, es reflejo de lo que está pasando. Sin ir más lejos, esta semana la oposición no fue capaz de llegar a un acuerdo electoral para las primarias, ¿no? El Frente Amplio, el PC y la misma ex-concertación van a trabajar quizás pactos por omisión, ¿no?, que es otro tipo de negociación. Pero eso te habla del estado en el que está la oposición también, y dicho eso, ¿y cómo estás viendo tú el proceso político desde esta plataforma comunicacional, lo que se viene para el 25 de octubre, ¿no? El plebiscito, probablemente la provocar. ¿Pero qué viene de ahí después, Hernán? O sea, yo creo que el triunfo, yo te digo, o sea, yo creo que el triunfo de la prueba debe ser representativo también de lo que va a suceder a continuación con los constituyentes. Es decir, yo creo que si tenemos 2/3 que tienen que, digamos, construir esta nueva idea de constitución, al menos nosotros en el apruebo debiésemos tener arriba un 70%. Creo que si no, eso no se logra, para mí, por lo menos en lo personal, digo, y ahí hablo de manera súper personal, no hay legitimidad con respecto al proceso que viene a continuación, ¿cachai? Ahora, lo que suceda, con lo que está sucediendo ahora con el tema de los acuerdos políticos, para mí también es reflejo de que los partidos no están haciendo eco de lo que pasó el 18 de octubre. O sea, digamos, los acuerdos que se estaban logrando, o los que no se lograron, lo están haciendo en función de lo que pasó en las últimas elecciones, ¿cachai? Donde votaron 38%, 40% de la población, ¿cachai? La gente se va a volcar a las urnas ahora, y eso es lo que esperamos, en un porcentaje mucho mayor, y probablemente... y creo, ¿cachai?, que la variable 18 de octubre, la variable estallido social, no la están tomando para evaluar. O sea, tenía un candidato como el Daniel Jaue, por ejemplo, que está marcando liderazgo en toda la encuesta, y eso, digamos, que particularmente no probablemente sea, digamos, una intención de voto súper genuina también de ciudadana, pero eso no está siendo como, ni siquiera esa cosa está siendo tomada como en cuenta, digamos, a la hora de evaluar cuáles van a ser las diferentes posturas políticas que van a adoptar cada uno de los partidos, ¿no? Entonces,
Creo que, no sé, por ejemplo, veía a Walker hablando de que viva la, muere la, se ha muerto la, la concertación, viva la concertación. O sea, lo que menos queremos como ciudadanos chilenos es que la concertación vuelva a ser lo mismo. O sea, hay una ignorancia de la clase política. No, pero es que, hay una ignorancia, pero también, pero claro, pero hay una, un desconocimiento absoluto de lo que está pasando en la calle. Yo creo que eso también tiene que ver con esta lógica de la élite, digamos, y el desprecio de lo popular, ¿eh? Que también es otro, otra discusión que probablemente ahora no alcancemos a dar, pero tiene que ver eso, digamos, con el desprecio a lo, a lo, a lo genuinamente popular, como que la gente no, como que la palabra de la gente, o sea, bueno, de partida a los políticos, en su gran mayoría, no todos se acuerdan de, de la gente para los días de votación, pero durante el resto del periodo no. No tiene que ver con lo que transmiten los medios de comunicación también. Mira, yo estaba mirando La Tercera en la mañana y La Tercera había un conversatorio esta mañana que está, en el cual estaba de pueblo originario, todo el proceso constituyente, y los panelistas eran Evelyn Matei, Juan Sutil, y no me acuerdo, un abogado de espacio público, que podría ser el que marca el punto distinto, ¿no? Pero hasta ahí llegan, hasta espacio público llegan, ¿no? Y de ahí hacia la élite, hacia arriba, y dejan todo el Chile diverso, profundo, popular, afuera. Eso produce una desconexión, ¿no? Con las demandas ciudadanas, con lo que están planteando las comunidades, que hoy día son cientos, ¿no? Desde el feminismo, pasando por demandas territoriales como el agua, ¿no? La gente que está en el norte, también los pueblos originarios, qué sé yo, en Aysén, son demandas bien particulares, que incluso esta franja con las deficiencias que alguien podría plantear respecto a un relato común, lo está reflejando. Ahora, dicho eso, te quisiera llevar un poco hacia la franja del rechazo. No es que hablemos tanto del rechazo, pero sí creo que hay que analizar desde el punto de vista de lo que han entregado y de lo que han posicionado como productos audiovisuales, digamos. ¿Tú la has visto, la has analizado? ¿Qué te parece lo que han hecho desde la derecha en, este, en esta franja para el 25 de octubre, para el plebiscito del 25 de octubre? Sí, la verdad es que sí, que la hemos analizado, pero la verdad es que no sabría cómo darte una visión que no, para no caer tanto, digamos, en lo emocional, ¿no? Porque creo que efectivamente la gente del rechazo sigue pensando que el chileno es hueón. Efectivamente, yo creo que ese es como, yo creo que es casi insultante, ¿no? Creo que en ese sentido no. Tiene poca. Antes era el director, ¿no? Iba a ser él, ¿no? O sea, el ex director de Mecano. Creo que no sé si será de la UDI o de RN, pero. Ay. Pero claro, un tipo acusado de misógino, ¿cachai? Un tipo que ha hecho lo peor de la televisión chilena en histórico, ¿cachai? Que ha expuesto, digamos, a la mujer, ¿cachai? La cosificación extrema, ¿cachai? No sé, o sea, habla mucho de cómo son la gente del rechazo. ¿Cómo, perdón? Fue el que vació de contenido, bueno, nunca tuvo mucho contenido la televisión tampoco, pero él aportó mucho en profundizar el vacío de contenido de la televisión, de análisis, ¿no? De educación, y yo, para volver a una televisión superficial, bien dos milera, noventera, Mecano, Festival de Viña, en torno a todo ese tipo, que entretienen, ¿no? Pero no forman, claro. No generan ciudadanos. Sí, para nada. O sea, yo creo que eso está absolutamente ajeno, digamos, a la lógica de ese personaje y también de la gente que vota rechazo, de la derecha, finalmente. O sea, yo creo que, un poco lo que tú planteas ahí de antes, o sea, yo creo que la gente se pregunta siempre por qué la derecha no tiene gente vinculada a las artes, ¿cachai? O que, yo creo que hay una cuestión que es clave, ¿cachai? Que es la empatía. Yo creo que las sensibilidades sociales, ¿cachai? Requieren de empatía, el pensar en el otro, el pensar en lo colectivo. Cuando eso sucede, efectivamente, porque lo que nosotros hacemos también es proyectar emociones en el otro, ¿no? Entonces, cuando uno es carente de eso y se refleja, digamos, en términos políticos y en términos sociales, eso también se traslada a esta incapacidad de poder plantear esta empatía a través de los procesos artísticos o la generación, digamos, de actividades culturales que puedan, digamos, engrandecer una postura, por ejemplo, como la postura de la derecha. Yo creo que ese es uno de los principales elementos que hacen que el arte y la cultura sean patrimonio principalmente de la izquierda, ¿cachai? O de lo, claro, de la izquierda, sí. Sí, nunca he tenido mucho, salvo Luciano Brusco, que algún otro actor de teleserie por ahí que se ha pasado hacia la derecha, o incluso gente que estuvo en la izquierda. Pero es la elite, ¿cachai? O sea, y es la elite. Tampoco, digamos, que Luciano Cruzcoque,
yo creo que no, digamos, actuó en teleserie, ¿cachai? No, no, yo digo, no quiero desmerecer su capacidad artística, ni tampoco las teleseries, pero claro, efectivamente, no sé, pues, o sea, no, no, entiendo, creo entiendo que, el concepto, no había un trabajo ahí cultural mayor, profundo, no estamos, no, está bien, ¿no? Tampoco hay que, creo que ha hecho su trabajo, se ha jugado su opción política también, ¿no? Y tiene todo el derecho a hacerlo. Además, absolutamente. Claro. Ahora sí te quería preguntar, pero respecto del rechazo, y con esto ya cerramos, ¿no? ¿No te parece que hay varios autogoles ahí, por ejemplo, o quizás son autogoles forzados, ¿no? Que le sirven incluso a lo Trump en el debate. Muchos dicen que lo que hizo con Biden en el debate, al ensuciar el debate de la forma que lo hizo, es terreno fértil para él, ¿no? Todos lo vemos como un fracaso el debate, pero en realidad Trump se ha movido siempre en ese barro y es ahí donde se siente cómodo, donde gana. ¿No será que a la derecha también le pasa esto? Porque ponen o le ceden, ¿no?, a un evangélico que pareciera que representa a toda la comunidad evangélica, pero sabemos que no es así, sabemos que no es así, ¿no? Nosotros mismos en el desconcierto hemos publicado comunicados de iglesia evangélica rechazando esto que comunicó este representante de quizá alguna iglesia evangélica particular, en la que plantea básicamente que los que votan por el apruebo están con el diablo y los que votan por el rechazo están con Dios, entre otras cosas, que el 18 de octubre había un sentimiento homicida, decía, ¿no? ¿Cómo se llega a ese límite, Hernán, en una franja? Pareciera que incluso eso ya rebasa, ¿no?, lo que es la libertad de expresión, incluso entra en terreno casi delictual, o por lo menos, ¿no?, de mentirle así a la gente a la cara, de poner a fanáticos religiosos, de hablar de sentimiento homicida, por lo menos entraría en lo que uno podría calificar como una calumnia, ¿no?, o como algo como eso. Claro. ¿En qué momento se pierde el horizonte si llega a ese límite, o es parte de la estrategia de ellos de ensuciarse y estar en este barro y evidentemente que algo queda? Ocupan los símbolos también de la PDI, de las Fuerzas Armadas. La PDI acaba de anunciar que irá, ¿no?, que hará acciones legales o en Contraloría para revertir esto. ¿Qué está pasando en esa campaña que no hay como un horizonte, o es parte de toda una macroestrategia? ¿Qué crees? Yo creo que es parte de la esencia, digamos, yo creo que es parte de la esencia de la derecha. O sea, no, a mí no me cabe duda que bueno, de partida, creo que la derecha es la única que realmente siempre ha tenido conciencia de clase. Digo, ellos son conscientes de sus privilegios. Y creo que la defensa de sus privilegios, digamos, es lo que los mueve. Es la defensa, digamos, de sus privilegios y de esta lógica individual e individualista, digamos, de mantener todas las regalías que este sistema les ha dado. Yo creo que esa es su única bandera de lucha. Yo creo que todas las diferenciaciones pueden ser más extremos o menos extremos, pero todo apunta hacia eso. Ese, digamos, como su gran leitmotiv. Y a partir de eso, claro, o sea, tenéis manifestaciones que no tienen ningún límite ético, ¿cachai? Como para poder plantearte, tampoco hay vergüenza detrás, digamos, de tanto de los personajes que aparecen en pantalla, como quienes mandatan, digamos, y quienes aprueban también estos contenidos para que salgan, digamos, para todo Chile. O sea, yo creo que esta lógica de generar ignorancia o generar, digamos, desconocimiento, confusión y miedo, por sobre todo, cala, yo creo que ya no tan hondo, ¿no?, digamos, en la población chilena, sobre todo a partir del 18 de octubre. O sea, la población chilena a partir del 18 de octubre... Y de la digitalización también de la información, la gente accede... Exacto. Ahora, claro, mucho comenzó, más. Comenzó a discutir, volvió a discutir, ¿cachai? Volvió a plantear, digamos... esta lógica de sentarse en la mesa con la familia ya a hablar de los temas. Y ahí yo creo que los cabros jóvenes tienen mucho que decir. O sea, sobre todo porque nosotros, y los más viejos, la generación anterior a la nuestra, viene también desde una lógica de, por lo menos de la dictadura, donde la única fuente de información que tenía ahí era la televisión y la radio, y todos los medios estaban cooptados, y no tenía ahí otra opinión. Y aparte de eso, todas estas historias que se hablan desde el miedo, del boca a boca, de que le hicieron a este, que el vecino, que no sé qué, que no vaya a hacer nada, porque te pueden traer, la cuestión, no salgáis a mirar para afuera. Se genera un miedo, ¿cachai? Que era un miedo y un terror en la población paralizante, sí. ¿Cachai? Y que también está heredado en las generaciones más antiguas. Entonces, y las generaciones más antiguas no tienen, todavía, digamos, no todo, evidentemente, pero gran parte de esa población de generaciones más viejas, no comulgan con lo digital, ¿no? Entonces, es fundamental, por ejemplo, que los cabros se sienten en la mesa a conversar con su abuelo, con sus viejos, ¿cachai? Para poder plantearles, ¿cachai?, de que lo que se están diciendo no es verdad, ¿cachai? Eso ha pasado, sí, desde el 18 de octubre en adelante, la conversación intergeneracional, ¿no?
de estos muchachos y muchachas. Yo estuve cubriendo el 19 de octubre, recuerdo, que pasó, esto pasó el viernes 18 de octubre, ¿no? Que está ya Chile, sábado 19, domingo 20, yo estuve en Plaza Italia cubriendo para el desconcierto ahí en vivo, y claro, yo soy de la generación de los 80, que viene con miedo, ¿no? Vivía allanamiento, el lugar donde vivía, ¿no? En Conchalí, había un allanamiento permanente, había movilización de Fuerzas Armadas permanente, y eso genera miedo a la gente. Eso lo volví a ver el 20 de octubre en Plaza Italia, en Plaza de la Dignidad, vi a los militares avanzar, y vi a muchachos y muchachas con las manos en alta, enfrentándolo y haciéndolo retroceder pacíficamente. Me emocionó, porque eso demuestra que la nueva generación no tiene esos miedos, y está muy bien, que trasladen aquel sentimiento a nosotros y a nuestros padres y a la generación anterior, porque solo en paz y solo así se construye un país mejor también, ¿no? Sin miedo y conversando con nuestro con la gente que vive en Chile, ¿no? Con nuestros compatriotas, que pese a que piensan distinto, igual que uno, ¿no? Tienen todo el derecho a expresar su opinión. Hernán, para ir cerrando esta conversación, más que entrevista, ¿no? Me gustaría, quedan 20 capítulos, 19 capítulos, corrígeme si me equivoco, de La Franja, ¿no? No me acuerdo cuánto, que cierra el 22 de octubre. Claro, va como una semana, ¿no? Va como una semana, un poco menos de una semana, son 27. Hoy se cumple una semana, hoy se cumple 7 días y quedan, son 22, claro, quedan 15. 15. Tenía la impresión 15. De que eran 27. Son 20. perdón, son 27. Ah, que el 22 cerramos. No, son 27, claro, quedan 20. Sí, quedan 20, ¿no? ¿Tú dices que van a empezar a repetir algunos contenidos o todo lo que viene original? Sí, vamos a repetir algunos contenidos. Igual tenemos contenido para echar, tarde, ¿no? Digamos, original en la mañana y la tarde. Pero van a haber hartas piezas más nuevas que vamos a tirar, por ejemplo, para el 18 de octubre, digamos, para una fecha... Hay algo especial, super, exacto, y para los últimos días también. Claro, un poco también haciendo eco de lo que hemos conversado, de que esta lucha no va a terminar, y que también haciendo un poco eco de lo que pasó en el 88, ¿no? Esta lucha no va a terminar a partir de votar a prueba de la Convención Constitucional. Esta es una lucha que nos vamos a demorar. Y que tenemos que estar todos, digamos, súper claros, digamos, de que esto no se logra a través solamente de la urna, y que la historia, a futuro, tenemos que escribirla entre todos. Y no puede ser que, tal como pasó el 88, la historia la escriba la élite y deje, digamos, postergado al pueblo, digamos, a acatar esta repartición de privilegios, digamos, con los recursos de todos. Y con, digamos, poniendo esta brecha gigantesca entre ricos y pobres, que se fue estableciendo y se fue, digamos, siendo mucho más extensa durante los 30 años de postdictadura. Eso va a estar, digamos, en las piezas, y eso es un llamado también a seguir movilizado, no a soltar las calles, a seguir manifestándose, y nosotros creemos que eso tiene que ir de la mano, digamos, con el proceso constituyente que vamos a ir a contar del día del plebiscito. ¿Y alguna cosita que nos pueda adelantar, algún nombre, algo más bien concreto ahí que pueda sorprendernos para los próximos días? ¿Quién va a estar en la franja? ¿O todavía no puede revelar? Yo creo que nosotros tenemos que unirnos siempre en el baile de los que sobran, querido Sergio, y eso nos da a nosotros harta fuerza también de representatividad para poder seguir luchando y para que la gente también se sienta interpretada con nuestra franja. Bueno, ahí quienes entendieron ya saben lo que se viene, ¿no? Está claro, ¿no? El baile de los que sobran. Todavía están ahí los protagonistas de aquella canción. Participaron también del 18 de octubre junto a otros artistas, también estuvieron ahí colaborando con lo que podían, ¿no? Hernán, te quiero agradecer, si quieres, el micrófono está abierto para dejar un mensaje final, un llamado, ¿no?, a la gente para que siga mirando la franja, para que siga llenándose de estos contenidos, porque no solamente son emotivos, sino que también educan, ¿no? También le enseñan el tema del voto, ¿no?, la convención mixta, la convención constitucional, las diferencias de ambas, lo que implican ambas. Tú me hablabas que hay todavía personas que piensan que la convención mixta tiene que ver con paridad, ¿no? Y mensaje que pareciera que todavía no están claros en todas las personas. Sí, mira, yo creo que el tema de la franja es una cosa, el tema de la prueba también, pero nosotros tenemos que ir a votar. Este es un proceso histórico, digamos, para nosotros, por ejemplo, que estamos realizando esto, nosotros hemos hablado que esto es probablemente la producción audiovisual más importante que nosotros vamos a hacer en nuestras vidas, o la más trascendente, finalmente. Yo creo que ese es el sentido que nosotros le hemos puesto a cada uno de los que hemos convocado también para participar de esto. Y tal como eso, nosotros lo hemos y hemos hecho el esfuerzo, creo que también eso tendría que estar reflejado a la hora de ir a votar. Yo creo que la gente tiene que sentirse parte. Estas
esta cuestión para mí y para nosotros, y creo que para gran parte de la gente, es como una final de la Copa del Mundo de Chile, donde tenés la posibilidad de acceder a una entrada. Y esa entrada es votar, ¿cachai? Y que nadie te cuente cómo fue. Tenés que ir, tenés que sumarte, tenés que votar, porque tus hijos te lo van a recordar y te lo van a preguntar, porque esto va a ser algo que se va a leer en los libros de historia de este país. Yo creo que hay una épica que nosotros efectivamente tenemos que hacer carne y tenemos que hacernos parte, y que quizás para mucho, cabros sobre todo y jóvenes, que siempre dijeron, es que tú no viste la dictadura, tú no cacháis lo que pasó. Bueno, esos cabros vivieron lo que pasó a contar el 18 de octubre, y vivieron la represión y vivieron la violación de los derechos humanos, y ahora son esos cabros también los que van a cambiar este país y los que nos van a ayudar a todos, digamos, a hacer un país más justo a futuro. Yo creo que ese, digamos, es como el legado que esta, por lo menos, no sé si la franja, pero que esta generación y este proceso histórico que estamos viendo va a quedar, y tenemos que hacernos parte, no nos podemos restar. O sea, aunque, y si no lo somos, también vamos a ser responsables, ¿cachai? Entonces, no nos queda otra, tenemos que ir y votar y tenemos que terminar con la Constitución de Pinochet. Muchas gracias, Hernán Cafiero, por esta entrevista en exclusiva para El Desconcierto. Les quiero agradecer también a quienes la estuvieron mirando, la estuvieron compartiendo, y contarles que los próximos días vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas con personajes que están dedicados a la franja o que pueden darnos una mirada distinta, también una evaluación de lo que ha sido todo este proceso. El próximo día vamos a estar con Juan Forch, uno de los ideólogos de lo que fue la campaña del no, por allá por el 88, ¿no? Él va a estar con su mirada crítica analizando tanto la campaña del apruebo como la campaña del rechazo, y pasando también por lo que hemos conversado con Hernán Cafiero en esta jornada de entrevista. Así que muchas gracias, Hernán, nos estamos viendo pronto y seguiremos atentos a lo que se venga en la franja que tú diriges, sobre todo con lo que nos adelantan, ¿no? El baile de los que sobran, que pronto va a servir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Chao. Chao, que estén muy bien.